Y van a salir audios y van a salir, no sé, mil historias. Me da igual. Shakira ha sido señalada de fraude en España. Ya tiene años, pero es inevitable. Y que habrían mandado una petición para que Shakira no se pudiese llevar a los niños. Que salga lo que quiera, si es que me da igual, no me tengo que esconder de nada. Shakira y Piqué siguen dando de qué hablar luego de su polémica ruptura. Y a pesar de que pasa y pasa el tiempo, lo cierto del caso es que esta pareja de famosos continúa manteniéndose en el ojo del huracán. Y es que ahora la controversia radica precisamente en lo que ha ocurrido con relación a la custodia de Sasha y Milán, la cual incluso parecía hasta los últimos días que la famosa cantante colombiana ya tenía asegurada en sus manos. Sin embargo, ahora la situación dio un completo revés, razón por la que aseguran entonces que el futbolista estaría elaborando un nuevo plan para quedarse con sus hijos en Barcelona. Fue durante una entrevista con Nexus, donde justamente el delantero del Barcelona estuvo entonces hablando de su separación con Shakira. Y además estuvo entonces aclarando que todos los acuerdos que están sobre la mesa serían precisamente para buscar el bienestar de los dos pequeños hijos que tienen en común. De hecho, Piqué estuvo reconociendo que sus hijos son los que han salido más afectados en esta situación, pues aseguró que ellos tienen un papá número uno y una mamá número uno. Sin embargo, ahora aseguran que el defensa del Barcelona tiene un as bajo la manga que precisamente podría permitir que él se salga con la suya de quedarse con la custodia de Sasha y Milán. Y es que justamente él va a aprovechar la complicada situación que vive actualmente la cantante barranquillera, pues recordemos que actualmente tiene una situación con la Fiscalía Española, misma que justamente ha pedido que se genere en contra de Shakira una privativa de libertad de al menos 8 años, sumándole además una multa de 23 millones de euros. Así que tras estos nuevos antecedentes, aparentemente el equipo de abogados de Gerard Piqué estaría elaborando entonces una nueva estrategia que le permita al jugador del Barcelona quedarse con la custodia de sus hijos. Razón por la cual entonces se generaría que ellos se queden a vivir entonces en España y no se fuesen entonces como estaba planificado a Miami con la colombiana. De hecho, ha trascendido entonces que Gerard Piqué tiene la intención de quedarse en Barcelona esta temporada. Y paralelamente, el juicio en contra de Shakira todavía no tiene fecha de inicio, lo cual justamente hace que ella se vea notablemente perjudicada con esta situación. Y evidentemente el jugador español estaría entonces aprovechándose del momento para salirse con la suya. Y es que recordemos entonces que el pasado viernes, el Ministerio Público estuvo presentando una acusación formal en contra de Shakira, luego de que el pasado miércoles ella se encargara de rechazar un acuerdo que justamente le había planteado la fiscalía para reducir su pena. Mismo acuerdo que incluso garantizaba que se evitara el juicio. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.